Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate. 0800 22 20400. www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. La estela de tu perfume. Últimamente, Juan José, en Argentina se habla mucho de Nakam Pop, para aludir a nacional y popular. Antiguamente, en realidad, se hablaba más de demagogia, pero ahora, sobre todo en el siglo XX, el siglo pasado, el concepto, la noción de populismo es una noción que ha adquirido una centralidad, una relevancia distinta. Hay una definición canónica, podríamos decir, de populismo, que está en los autores clásicos en la Argentina, y Argentina es un país importantísimo en el tema de populismo, porque tuvo uno de sus mayores exponentes, Perón, y actualmente también estamos en un fenómeno parecido. Pero, bueno, los clásicos, ¿no? José Luis Romero, Alperín Donghi, Gino Germani, hicieron una estructuración que me parece que sería interesante relevarla para después ir a ver quiénes interpelaron esa noción, ¿no? Sí, hoy todo el mundo habla de populismo y no siempre entiende lo que quiere decir. Más aún, se ha convertido como una especie de cliché, que ya no significa nada, que se usa hasta como insulto. Pero eso ocurre con todas las categorías políticas, no solamente con el populismo, el fascismo. Hoy cuando se quiere insultar a alguien, se le dice facho, por ejemplo. Claro. Y el fascismo es una categoría política muy específica que tiene también algunas connotaciones con el populismo. Y el populismo también. Yo he procurado en mis libros, si bien los límites son siempre indefinidos en las categorías políticas, pero se puede realmente hacer una descripción más o menos objetiva del populismo. Yo diría, ante todo, desde el punto de vista político, sería la sustitución de una democracia representativa basada en un sistema de partidos por una democracia plebiscitada, con la sustitución de los partidos políticos por un líder que se le llama carismático, porque suele tener cierto atractivo, a veces no tanto, como en el caso actual, pero eso sería la relación directa del líder con las masas, prescindiendo de las intermediaciones institucionales, por ejemplo, del poder legislativo, del Congreso. Eso sería, desde el punto de vista político, la definición de populismo. Y desde el punto de vista económico, en el caso del populismo del siglo XX y del siglo XXI, que ahora se le llama el neopopulismo latinoamericano, porque su máxima expresión sería Chávez, implica una economía nacionalista, una autarquía económica antiexportadora basada
exclusivamente en, o principalmente en el mercado interno, con industrias subsidiadas por el Estado, industrias que no tienen capacidad exportadora, subsidiadas por el Estado, y que viven en última instancia, se financian en última instancia un poco de las retenciones al agro, que es la única industria que tiene capacidad exportadora, y por otro lado con el saqueo del Banco Central, el saqueo de las cajas de jubilaciones. No estoy hablando exclusivamente del gobierno actual, sino el caso del peronismo clásico, el peronismo histórico, que sería el populismo llevado a su máxima expresión. Pero vemos que se repite. El siglo XXI se repite las mismas características del siglo XX. Y del punto de vista social, ahí entra la parte demagógica del populismo, que se considera, bueno, terminar con la pobreza, terminar con la desigualdad social. Y en realidad, si bien podríamos decir que esa sería la intención de los gobiernos populistas, en la realidad lo que hacen es acentuar la pobreza y acentuar las desigualdades. ¿Por qué? Por un modelo económico equivocado que lleva inevitablemente a la inflación. Y la inflación es el flagelo fundamental de las clases pobres. Por eso vemos que ahora, a pesar de los aumentos de sueldos, aumentos de salario y de una cantidad de beneficios que les se hacen a las clases trabajadoras, en realidad aumentó el número de pobres, aumentó la miseria y aumentó la desigualdad social, cosa que ocurre siempre con los populismos. En el caso de Venezuela es un caso todavía más flagrante porque es un país riquísimo por el petróleo. Sin embargo, es un país donde las desigualdades sociales y la miseria están la mayor inflación del mundo en este momento. La mayor inflación del mundo. Sí, y hay un punto en torno a esta definición clásica de populismo que quizá también la podemos ahondar, que es el tema de las clases. ¿Hasta qué punto es multiclasista el populismo en la definición clásica? Es decir, prescinde de la lucha de clases que tenía el socialismo, el comunismo, y pasa a otra categoría, ¿no? Claro, eso en cierto modo lo inventa el fascismo, que sustituye la lucha de clase burguesía proletariado, lo sustituye por la lucha de países pobres y países ricos. Eso es típico de Mussolini, que fue el maestro de Perón. Y en la Argentina se sustituye también por el concepto del imperialismo yanqui, ¿no? La oligarquía, que no se sabe bien qué era la oligarquía, en ese momento era básicamente el campo, el populismo actual. Por ejemplo, tenemos que sería la expresión de, teóricamente, la expresión de los pobres. Pero vemos que los jóvenes universitarios, los estudiantes y profesores de las facultades de humanidades, son uno de los principales basamentos del kirchnerismo. Ahora, y los industriales que viven del subsidio también. Juan José, hasta acá esta definición se parece bastante a lo que sería también la definición clásica de demagogia. Ahora, el problema es que en los últimos tiempos ha aparecido, bueno, sobre todo un libro específicamente, La razón populista, de Ernesto Laclau, que postula el tema desde una visión diferente. Él lo que sostiene es que en realidad, en rigor, el populismo es una forma de cursar la política, es una forma distinta de hacer política. Y sostiene, básicamente, que son tres los ejes o los momentos de la razón populista. El primero es una búsqueda de demandas insatisfechas que la institucionalidad normal no ha logrado resolver. En determinado momento puede haber desocupados por una política que ellos puedan llamar neoliberal, puede haber personas que quieran que le hagan juicios a los militares, puede haber otros que quieran el matrimonio gay, puede haber una cantidad de demandas insatisfechas en la sociedad que de pronto comienzan a ser hilvanadas. Al ser hilvanadas, como cada una de esas demandas es contra alguien, los piqueteros contra el neoliberalismo de Menem, los que estaban
que querían los juicios contra los militares, contra la violencia de los 70 y los militares, los que querían el matrimonio gay contra la iglesia. Es decir, el segundo paso es establecer una frontera interna. Es decir, primero definen cuáles son las demandas insatisfechas. Luego, como hay una gran cantidad de supuestos opresores que no dejan cumplir esas demandas, en este caso el menemismo, el neoliberalismo, la iglesia, los militares, a esos los dejan afuera. A esos los dejan afuera. Y después un personaje recoge todas estas demandas insatisfechas, que es lo que se llama, lo que Laclau llama significante vacío, ¿no? ¿Por qué vacío? Porque en realidad no puede ser rígido porque recoge demandas de cualquier lado. La otra vez charlábamos con vos, ¿qué tendrá que ver el matrimonio gay con la cuestión de los juicios? No es una cuestión populista. Son cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Sin embargo, el líder populista las recoge todas, las junta, las mete, por eso le llaman significante vacío. Está vacío porque puede meter adentro cualquier cosa. Y una vez que hace eso, a eso le llama pueblo. Y todo lo que queda afuera, los militares, la iglesia, los menemistas, todo lo otro no es pueblo, es el antipueblo. Y entonces ahí es donde lo que viene a decir es, esta es simplemente una forma de performar la política, de actuar la política, en la medida en que lo institucional no cursaba estas demandas insatisfechas. Y dice que es razonable esto. El campo de lo nacional popular al cual se ha referido Agustín en su presentación se estructura sobre la base de la constitución de un pueblo. Creo que tenemos que hacer con el populismo lo mismo que los cristianos hicieron con la cruz, es decir, transformar un signo de ignominia en algo absolutamente válido y positivo. Una serie de demandas frustradas comienzan a establecer lo que yo he llamado una cadena equivalencial. Esa cadena equivalencial es la primera precondición para la constitución de un pueblo, pero no alcanza. Es decir, tiene que cristalizar en algún tipo de símbolo global a través del cual la identidad popular se constituye en el sentido fuerte del término.